Hola, mi Hello, nombre my name is Jimena Ladino. Welcome to our cultural section. Today we will see Melina León, a short documentary on this film or movie film director and the production called Song Without Name. This is a film nominated by the Academy, which addresses homophobia, racism, and we will also see a Mestiza short film where she, the artist, talks about her adaptation process as a rapper and the challenges that posed by her song. La Fundación San Benito ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas. Todo bien, vine nomás para el parto. No te preocupes de la plata. Niña. Mañana regresa, te hemos visto. No, quiero verla. Mañana la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Quiero denunciar, me han robado a mi hija. ¿Qué edad? 20. Háspola. Feo, ¿cómo era nuestra hija? Tengo que hablar con un periodista. ¡Me ha robado a mi hija! ¿Tu caso cómo fue? Ustedes hicieron un anuncio sobre la clínica San Benito. Estoy buscando saber quiénes fueron. Hemos ido a poner denuncia. Estamos yendo, pero no nos dan, no nos ayudan. ¿A la clínica San Benito? Sí. Cinco heridos de gravedad en la explosión del coche bomba. Esa gente es muy peligrosa. La vamos a encontrar, te lo prometo. Mi nombre es Georgianis Yulaika Gamero. O sea, mi nombre es horrible, pero no importa. Me gusta que me digan mestiza. Me dicen mestiza la rapera, me dicen Missis Mestiza la empresaria. Nunca me dieron valor a la que el pie le metían para que no subiera ninguna escalera, subió directo en ascensor. Tengo casi 13 años cantando. Me convertí en la freestyler número uno de mi país. Para salir a cantar y representar Venezuela, quiero seguir adelante. Cuando yo era niña, mi mamá me abandonó. Mi mamá, la que me dio a luz, ella me regaló, porque no podía tenerme, a una señora que cuidaba niños. Esa señora es la colombiana. Esa señora me dio el tamaño que tengo, me crió de una manera increíble. Claro, yo me sentía extraña cuando me enteré que ella no era mi mamá real. Me empecé a sentir triste, me empecé a sentir mal. Yo empecé a tener una conducta un poquito más rebelde. Entonces yo me escapaba de allí, de donde mi mamá trabajaba, y me la pasaba donde unos raperos en una plaza. Y ahí yo empecé como a meterme en lo que es el rap, en las plazas, lo que es el freestyle, lo que es la improvisación, que es decir, estoy aquí sentada en la oficina, cantando relajada, viendo la vitrina, el espejo y todo lo que se aproxima. Y recuerdo en los tiempos cuando cantaba con Neblina, algo así, como que empezaba a rimar todo lo que estaba a mi alrededor. No saben que de esa forma jamás van a encontrarse un caballero. Los hijos van creciendo y viendo. En esos tiempos yo escuchaba mucho a Romeo Santos. Él tiene una canción que se llama Madre, que es una canción que trata como de una madre que abandonó a su hijo. Pues yo pasándomela con esos raperos allí, me dio por escribir una canción inspirada en esa canción de Romeo Santos con mi vida, pero en rap. Pero si para ti fue mejor regalarme, no toque más este timbre y no venga más a buscarme. De madre no tienes nada, aunque tengas hijos aparte. Llegaste en un mal momento, señora, llegó muy tarde. Me creé mi propio canal de YouTube. Ahí yo dije, bueno, yo tengo esto,
Me dijeron cómo abrir el canal, lo hice y subí ese video a ese canal de YouTube y cumplió 3 millones de reproducciones como en 3 meses. Grabé más videos, lo seguía subiendo a YouTube, seguía teniendo reproducciones, empecé a generar dinero de eso que tanto me gustaba hacer. Estoy haciendo realidad lo que un día soñé, pero a mi manera. No lo creía, allá afuera hay gente que me espera. Hola, muchos se preguntan quién es la chamaquita que suena ahora. La que era una niña ya temprana edad se convirtió en señora. Pasando cosas en la calle, quitándole la cara a la vida sola. Me monté en la ola y estoy en la vida que tanto esperaba. Pero lejos de toda mi familia y sin sentirme amada. Viviendo en un mundo donde solamente gente interesada. Siempre te van a querer cerrar las puertas porque la realidad es que en este género todos son muy competitivos y nadie quiere que tú estés bien. Siempre quieren el foco de atención para ellos. Yo pienso que todo es cuestión de que tú sigas, de que no te detengas, de que tengas gente que te apoye, que te quiera de verdad, porque si hay gente que no te apoya, va a haber gente que sí. Y no me hizo falta grabar con ningún duro de mi nación. Me puedo dar lujo de decir, sin la ayuda de ustedes llegué hasta en esta posición. Yo he protestado en Venezuela, yo he sacado canciones. Hoy es un día más, donde el diablo celebra porque mi país abunda la maldad. Ya son zombies con hambre que quieren salir a matar. Es el desespero por tener dinero, comida y estabilidad. Maldito policía, maldito presidente. ¿Cómo eres capaz de chotarle las órdenes para matar a mi gente? La última vez que estaba en Venezuela había una marcha y me metieron 2 perdigonazos aquí en el brazo y tengo las marcas. Es porque estás hablando de algo que no les parece, no les gusta. Maldito gobierno, maldito mendigo, ustedes y su monopolio. Maduro, eres un infeliz. Ojalá te torturen, maldito, que te quemen vivir, que te hagan sufrir. Lamentablemente en mi país es un país donde si apoyas al gobierno o lo apoyas, o si no te van a hacer la vida imposible, los pueden matar en la calle, pueden pasar muchas cosas, pero mi vivencia como tal sobre la política, libremente siempre me expreso. Después me tengo las consecuencias, pero sin miedo lo hago. Te luces cuando me seduces y me hablas con calma. Vine a Estados Unidos a darme a conocer aquí, a que supieran que hay una rapera que se llama Mestiza. Luego llegó la colaboración con Mac. Se pusieron en contacto nuestros equipos de trabajo. Cuando empecé a grabar, todo fluyó excelente. La energía, la vibra con Brian, con Mac. Las personas que estaban ahí en el estudio les gustó bastante. De verdad, la canción quedó excelente y al escuchar que quedó tan buena, dijimos, vamos a promocionar esta canción, vámonos a Nueva York. Mestiza, ¿por qué pa' tus hijos no tienes tiempo? Claro que yo tengo tiempo y parte de todo ese tiempo me la paso trabajando pa' ahorrar pa' un apartamento. Porque si yo no trabajo, dime cómo los mantengo. Pues ¿sabes que cuando tú tienes un hijo, eso es algo como que está ahí, es tu tesoro? O sea, yo quisiera llevarlos a todos lados conmigo, a los viajes, pero son niños, necesitan de un cuidado, no pueden ver lo mismo que tú estás viendo. Un evento de rap no es para un niño de 3 años, no te llevo a los eventos, no quiero que te hagan daño. Allá fuman, allá beben, no me gustan esas mañas, cuando no hagan esas cosas te llevo y me acompaña. Al igual tu hermana pequeña. Estar lejos de ellos es lo más duro. Por eso salieron esas canciones Tras la Tarima 1, Tras la Tarima 2. Para mí son mis mejores canciones, son las más duras. Es muy fuerte estar lejos de ellos porque es como levantarte, no tener tu misma rutina de llevarlos al colegio, hacerles el desayuno, hacer lo que te gusta, pero alejarte de quien amas mientras haces lo que te gusta, mientras luchas para que eso que te guste te dé el dinero para poder sustentarte, traer a tu familia contigo, seguir haciendo tu sueño y lo que te gusta. Es como una lucha, ¿sabes? Es duro, pero me duele estar lejos de ellos, pero yo siento que cuando ellos crezcan se van a sentir muy orgullosos de mí. Mi gente, tengo que decirles algo. Estaba desaparecida del Instagram porque estaba haciendo todo lo imposible para traer a mi hijo de Venezuela para Estados Unidos. De ver sus juguetitos en el piso, que me abracen y me digan mamá. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos www.tv.cuny.edu.